queremos es explicar de qué manera los artistas, bien sean exclusivamente vidrieros o pintores, escultores, diseñadores, artesanos, etc., recogen de alguna manera la llamada del vidrio como un material plásticamente riquísimo que permite jugar con la luz, con los brillos, con el color de una manera extraordinaria, bien sea trabajado en frío como en caliente. Entonces, para ellos, para los artistas, supone poder aprovechar todas estas calidades y cualidades del vidrio en sus obras de una manera pues excepcional. Y bueno, como algunos de ellos manifiestan, ese material se pone al servicio del artista para poder captarlo en volumen o en plano, en vidriera, en fin, de mil maneras. Realmente su riqueza es espectacular y cada vez se ha ido aprovechando más.